la seguridad virtual internacional. Mi propósito es ayudarte a navegar sin clave. Estoy seguro que tienes por lo menos un perfil en redes sociales, ¿verdad? ¿Has aceptado desconocidos o personas que no estás seguro de conocer? Bueno, veamos. 49% de niños, niñas y adolescentes dice que conoce a la mayoría de sus contactos. Por lo tanto, ¿tienen en su lista a alguien que no conoce? Sabemos que esto puede suceder, y tú debes estar siempre alerta si estas personas llegaran a querer contactarte. ¿Alguien te acosa o molesta a través de la red? ¿A quién le dirías? ¿Me quedo en silencio? ¿A mi mejor amigo? ¿A mis padres? La mayoría se queda en silencio o le confía el problema a un amigo. Puede ser, pero tus padres siempre sabrán cómo reaccionar para protegerte y evitar que se vuelva algo peor. Para esto, te enseño cómo bloquear a alguien que te molesta en las redes. Sigue las instrucciones para reportar o bloquear. No permitas que alguien te moleste en Twitter. Así les puedes bloquear o reportar. Instagram también te ayuda a prevenir cualquier tipo de acoso. Solo presiona reportar o bloquear. Snapchat te avisa si alguien ha capturado alguna de tus publicaciones y te deja bloquearle. Pero no solo tus redes, también en tus apps de mensajería instantánea puedes bloquear contactos. Hacer esto puede dejarte tranquilo y te ayudará a limpiar tu lista de contactos en caso tengas personas que lleguen a molestarte, te acosen, te pidan imágenes o videos inapropiados, te extorsionen, te pidan información personal. Recuerda que puedes evitar malos ratos configurando la privacidad en tus perfiles. Comparte esta información con tus amigos y amigas, también a tus papás y a todos tus contactos en la red. Comparte con el hashtag #MeConectoSinClavos. Si quieres conocer más sobre el tema, visita nuestra página www.meconectosinclavos.net.gt. Bueno, acá tenemos de igual forma la página que se llama www.meconectosinclavos.net.gt para que ustedes puedan visitar, puedan navegar dentro de esta página y puedan conocer ahí sí que rápidamente todo lo que es prevención en cuanto a la tecnología.